tenemos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Me acuerdo todo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Entonces la controladora le dijo como, no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando en emergencia, no se puede proceder. Y él, procedemos, tenemos problemas de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controladora mismo nos dijo, Avianca 9256, vira izquierda rumbo y no sé qué. Y nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. Sí, ok. Entonces la controladora le empezó a... Entonces el man, cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia. Él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía combustible, problema de combustible. Él sí se declaró en emergencia. Y se metió. Entonces la controladora le dijo, procede al localizador, no sé qué, pista 01. Y el man se fue para allá. Cuando la controladora dijo, informe el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, no lo tengo en contacto radar, y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, o sea, así la voz desesperada, y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé cuántos, y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, y nosotros callados, y entonces la controladora le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9000 pies, a 8 millas, eso es más o menos el VOR, y yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa, a mí haciendo fuerza, que hágale, lleguen, y yo empecé a apretar, y el man, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores, y ahí se paró la cosa. Y la controladora, responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso la vida súper mal. Nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal.